Hello, everyone. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Okay, welcome, everyone. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Hello, Henry. Good evening. Okay, it's 8:01 and we are going to start the class by calling the roll. So please remember you have to turn on your cameras, and when you hear that I call your name, you'll say present. Today is Monday, right? August the 15th. Remember that, the 15th. It's a very happy date, right? It's a very happy date. Okay, then. Right in the middle of the month. And let me get there. Here we are. Andrea Sofía Benítez Gómez. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Present. All right. Carlos Ernesto Pérez. They're still joining, right? All right, Oscar. It's okay. Let's see, Carlos Ernesto Pérez. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present, teacher. Okay. Eric José Hernández Campos. Fanny Judith Palacios de Oliva. Llegó a su correo electrónico. Ya veo. Fanny Judith Palacios de Oliva. Eisel Elizabeth Navarro de Cervellón. Okay. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Okay. Hernán Antonio Chacón López. Presente, teacher. Good evening. Good evening. Welcome. José Adelis Aguirre Mendoza. Not yet. Okay. Juan Francisco Salmerón Alas. Good evening. Okay. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Karen. Not yet. Magdiel Esaú García Morales. Present, teacher. Nice. Oscar Leonel García Magaña. Ah, he told me he was just a listener, right? Okay. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present, teacher. Good evening. Okay. Rafael Alexander Serna Díaz. Present, teacher. Okay. I remember I saw you there. Raúl Arturo Esquivel Medina. No, Raúl, yet. Okay. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. Not yet. Eric Edenilson Escobar Suárez. Eric se nos ha quedado. Vamos a ver. Ah, por ahí vi a Fanny. Sí. Present, teacher. Okay. Good evening. Good evening. I saw also. See. Oh, we're okay. We're done. Luis Ernesto Majano Valle. Not yet. Okay. Bien, fíjense que les quiero recordar pues que este es un curso en línea, pero no quiere decir que no vamos a estar presenciales o que no nos vamos a ver. Uno de los requerimientos es que estemos presentes en, y con nuestra cámara encendida
lo más posible, ¿verdad? Además, la participación es sumamente importante, es parte de su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Si usted no participa, pues queda esa deficiencia, la deficiencia del speaking, ¿verdad? Que es lo más importante de nuestro, de todos nuestros vértices, ¿verdad? Que tenemos en este curso. Tenemos diferentes, acuérdense que son cuatro habilidades. A ver, ¿quién recuerda? Las cuatro habilidades que desarrollamos cuando aprendemos el idioma inglés son cuando escuchamos. Listening. ¿Sí? Listening. Uh-huh. Cuando speaking. Leemos, ok. Speaking, cuando hablamos. Cuando leemos. Reading. Reading. Y cuando... Understand. Okay, understanding is listening too. Okay, listening. Ajá. Tenemos listening, reading, speaking y a ver, mírenme la seña. Writing. Writing. En este caso, pues tenemos, tal vez, yo no les pido a veces que me tomen una fotografía de lo que ustedes escriben en su cuaderno o algo así. Ya esa queda muy a la conciencia de ustedes, ¿verdad? A veces lo hacemos, pero normalmente es typing, ¿verdad? En este caso, es typing, porque pues estamos en una, usando tecnología acá. Pero sí es importante que ustedes escriban, ¿verdad? Lápiz y papel, nosotros de, pues, la generación que somos, ¿verdad? Todavía tenemos la necesidad del papel y el lápiz, ¿verdad? Así que nos ayuda a todos a reforzar el conocimiento, ¿sí? La otra cosa que quiero que comentemos es lo de las tareas. Fíjense que tengo varios que no han completado las tareas. Sí tienen calificación, pero no tienen el 100. A mí eso sí me preocupa el sentido de que quiere decir que han quedado esos vacíos y no me los han preguntado para resolver las situaciones. Nos encontrábamos con dos situaciones, una que preguntó Magdiel en la clase pasada y otra que preguntó Henry también. De los campos que estaban equivocados, ¿verdad? En la plataforma. A veces, pues sí, esos son predeterminados, ¿verdad? No son generados por el maestro. Entonces, como son predeterminados, hasta después, hasta el momento que lo estamos haciendo, a veces surge esa situación y nos damos cuenta. Así que yo necesito de su apoyo para que me pregunten, ¿verdad? En ese momento. Es una forma también de que estemos en comunicación, ¿verdad? Entonces, volviendo al punto, ¿ha habido alguna cosa que les haya dificultado en las tareas de la sección 2? Dígame, Carlos Ernesto. Fíjese, profesora, que yo tuve un problema en la tarea, sería creo que la 10. Ajá. Y también en el examen de medio término. Ok, entonces vámonos a la sección 2. Este ya era el examen, la primera parte del examen. Vamos a ver en la sección 2, en la número 10. Ok. Perdón, no, permítame, le confirmo mejor, porque sí, sí. La de elaborar una oración. Ajá. Pues es la 9, perdón. La 9, muy bien. Tuve problemas en el numeral 3 y 4. Ok. En la 9, dice. Ok, sería por acá. Good evening, teacher. Hello, good evening. Es esta, ¿verdad? La que preguntaba Magdiel. Uh-huh. Exacto. A mí me dio error en el numeral 3 y en el numeral 4. Ah, ok. Sí, esa era la misma que preguntaba su compañero, Carlos. Mire, acá lo que pasaba era de que le están pidiendo como que es una pregunta, ¿verdad?
pero no hay signo ni nada por el estilo acá. Entonces, la respuesta era afirmativa, ¿verdad? He would like to... He would like to buy there again. Así. Le voy a dar submit para que vea por ahí. Mir. Okay. Entonces, sí, ahí era un detalle que aquí le estaba pidiendo como pregunta, pero es una afirmativa. Mir. Ok. Uh-huh. ¿Y en la otra? Es la cuatro. Ok. ¿Alguien más le dio problema a esta? Teacher, y el, ajá, este, el verbo again, no, no hay de usarlo entonces. El, ¿cómo no? El verbo es get. En la número 4. No, en la 3, que veo que no lo usa. ¿Cómo no? El verbo ahí es buy. En la número 3, el verbo era buy. Ok. Entonces sería este, la palabra again. Oh, aquí no se mira, pero sí está ahí. Mire, ahí está, ¿ve? There again. Ah, ok. Ajá. Es que en esta había que ponerlas en orden. Entonces, el orden correcto ahí sería primero there y después again. Okay. Okay. Bien. En esta, vamos a ver, le voy a dar submit, a ver si lo agarra así. Okay. Mire. Siempre en estas hay que tener cuidado de la mayúscula al principio y de, si es pregunta, acuérdese siempre de ponerle el question mark. Okay. Aquí la pregunta sería, would you like to get a refund? Would you like to get a refund? All right. Okay. Bien. Is there any other question? Sí, en el examen. Uh-huh. También tuve problemas en este mismo tipo de oraciones. Ok. Sí, ese era el otro detalle que Henry nos preguntaba. Vamos a ver, en la parte 4. Le voy a confirmar, no voy a trasladar. Uh-huh. Correcto, en el numeral 1 y 2. Ok. Vaya, en esa falta una palabra en la oración. Por eso es que no casa, ¿verdad? Entonces, en la número 1, en la número 1, se parece a aquella, ¿verdad? That I would change this, this product. Pero tenemos esta partícula to que nos está haciendo aquí el clavo, ¿verdad? Entonces, con esta partícula to, entonces nos da la idea que es... I would like to, okay? I would like to change this product, right? Aquí sí no recuerdo si agarra o no agarra el punto. Ahorita voy a ver. Me voy a dar va sin punto, teacher. Va sin punto. ¿Va sin punto? Va sin punto, teacher. Okay. Vamos a ver. Ah, no me lo da porque como en estas son opción múltiple, tengo que hacerlo todo. Va, hagámoslo todo para que le demos submit acá. La número 2. La número 2, ¿cómo sería? A ver, ¿alguien hizo esta? What's the subject here? What is the subject?
What is the subject? We. We. Okay. Wouldn't. Like to. Come on, go ahead. To stay in the place. To stay in this. In the place. Ok, lleva punto, no lleva punto, no recuerdo. Le he hecho 30 veces y no me recuerdo si lleva punto, no lleva punto. Yo no la veo con punto, te decía, yo la hice sin punto y no lleva, no lleva punto. ¿Y le salió bien? Sí, me salió bien. All right. Un experimento, pongámosle punto. Vaya, pongámosle el punto, hagamos el experimento. Ok. Vale, vamos a ver, puede ser que el punto también. Ok. Ahora seleccionemos la mejor opción. Let's select the best option. I don't like singular apple, right? This apple. This. A ver, number four, my teacher always wears plural. ¿Cuál sería el correcto acá? Nada es porque no los tengo yo puestos, ¿verdad? Sino que los tiene la teacher puestos. Entonces los estoy señalando. So those shoes. Ok. Number five. Hi. Excellent. This is my friend Carlos. So let's submit it. Partially correct. Vamos a ver cuáles nos marcó malas. Los puntos. No puede ser, Juan. Usted tenía toda la razón. A ver, vamos aquí. No, este sí lo agarró con punto. A ver esta. We wouldn't like to stay in this place. We wouldn't like. A ver en qué me equivocaría acá. Vamos a darle para allá. Punto me lo agarró, Ticha. Sin punto. Probemos sin el punto. Va sin punto. Ok. Ojalá no lleve otro espacio por ahí. Now, 25 of 25. Yes, we did it. Ahí era, Carlos. Mire. Así. Aquí estamos ya. Mire. Ahí sería así. ¿Hoy sí? Bye. Vaya. ¿No hay otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? A ver, no tengan miedo ni tengan pena, que aquí para eso estamos, para apoyarnos y para aprender. Este es el espacio en que vamos a sacar nuestras dudas, ¿verdad? Aquí no hay ningún problema, no le vamos a decir a nadie no pregunte, al contrario, pregunte, ¿vea? Tipo el burrito de Shrek iba a ser yo ahorita. Vaya, vamos. A ver, bueno, continuemos entonces. Vamos a entrar a la unidad 3. Oh, sure. Really? Oh, my God. Unit 3. A ver, ¿cómo se llama la unidad 3? Los que han curioseado el manual. A ver. I don't know what is the number, but I check that it's about the past. The past tense, yes. Yes, that's correct. It's about the past tense. So we are going to talk about past experiences. Vamos a hablar acerca de experiencias que han sucedido en el pasado. Y como todos decimos, el pasado se queda en el pasado. O sea, es una actividad que empieza y finaliza en tiempo pasado. ¿Sí? Ese se llama simple past o pasado simple. O el pretérito que nosotros tenemos en español. También en inglés podemos decirle pretérito, pero es conocido en cualquier libro como simple past. Y también tenemos que dentro del simple past hay un verbo que lo utilizamos casi que para todo, ¿verdad? El verbo be. Entonces vamos a hablar de el pasado del verbo be también. ¿Verdad? El verbo be nos ayuda para
casi todo, para decir todo, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que darle un tiempo, hay que dedicarle, ¿verdad? Para conocer el tiempo pasado. Pero recordando, entonces, vamos a decir que la primera unidad se llamaba Purchasing and Storing, ¿verdad? Purchasing and Storing. Era de comprar y almacenar, ¿sí? ¿Cómo se llamaba la unidad 2? Online Orders and Refunds. And Refunds, excellent. Ahora, la unidad 3 se llama, permítanme, ahorita se los pongo, Customer Service. I love Customer Service. A ver, ¿a quién le gusta el servicio al cliente? ¿A quién le gusta el servicio al cliente o a quién le gusta más el trabajo de oficina, no tener que tener contacto con el cliente? A ver, ¿a quién le gusta customer service? I love customer service. No, I don't, teacher. I don't like customer service. Okay, I don't enjoy that. I prefer office work, okay? Or work office, right? Bien. Tenemos que entonces entrar a hablar de customer service. What is customer service? ¿Qué es el servicio al cliente? What is customer service? ¿Alguien me puede decir qué es? What is that? Así, una sola oración. Armen sujeto, verbo y complemento. Subject, verb and complement. Customer service is... is a way to help another. Excellent. Is a way to help another people or another person, right? Okay. Yeah, it's to help. It's to provide. To provide help, right? Okay, then. But customer service is a department, right? In the company. Is it a department? Yes, it is. Is it an area? Yes, it is, right? The companies design this area to lead with the customer, right? Because, si, okay, vamos a entrar al punto acá, okay? Customer service, nosotros lo conocemos como al departamento al que usted habla para resolver sus problemas, ¿verdad? O para información, right? Entonces, vamos a definir las razones por las que podemos llamar o nos pueden llamar a customer service. Bueno, también depende de qué departamento usted pertenezca, ¿verdad? También a su departamento pueden hablar clientes, no sabemos, ¿verdad? Puede ser que llamen al área cobros, por ejemplo, ¿verdad? No necesariamente es de customer service, puede ser de collections, right? Or the revenue services. Entonces, vamos a ver how to use past of be and simple past affirmative. Okay, this is your video conference number 11, and we want to talk about customer service. So let's start here. The objective is that you have to write 3 sentences using the past of be and the simple past in affirmative way correctly. And you are going to do it individually. Okay, cada uno va a aprender a hacer esas oraciones. All right. Then we are going to do our used or accustomed feedback, talking about would and would like to. And then we are going to talk about online shopping problems or the reasons why customer called, right? Then we're going to see the grammar about past of be and also the grammar of the simple present. Also the spelling of this kind of verbs, right? This conjugation, this tense, it's kind of particular. And then we're going to write the sentences, right? In our breakout room, we are going to make a conversation about past experiences of customers. So let's start. Let's start by talking about these things. Okay. Vamos a ver. Por acá tenemos el uso de would, el uso de varios verbos modales, ¿verdad? Can, could,
And it's a mix. So, esto es una llamada de teléfono, una llamada telefónica, a call, right? That a customer is doing. This customer, I don't know, he might be angry, he might be disappointed or upset. We don't know, right? We're going to read the conversation. It's in parts, it's mixed. And your job will be to order the conversation, right? Order the conversation. Ustedes, su trabajo va a ser leer la conversación y ubicar en orden cada trozo de la conversación, un orden lógico de la conversación, ¿verdad? Ahorita podemos dar una pequeña leída así, somera. En cada cuadrito ustedes van a ver preguntas, respuestas, preguntas, respuestas. Let's look at number one. Veamos el número uno. Would you mind sending me a picture showing the damage? Oh, so they are talking about a damage, a product, right? Something that it was damaged, maybe on the way, right? We don't know. Then it says the email address is customerservice.christy@shoes.com. Sure, I will send two pictures. That's the customer answering, okay? Esta es la respuesta del cliente, right? Aquí se mira como que es el agente de servicio al cliente. Okay, vamos a ver el cuadro número dos. I'm sorry about that, Mr. Castillo. In order to fix this, could you please give me the purchase order number? Sure, it is SHWO765423. It seems like a zero here, right? Like a zero. So we can say SHW0 for not getting confused because we are saying literals here or letters. So we can say 0765423. Okay, vamos a leer el número tres. Thank you for calling shoes.com. Christy speaking, how may I help you? Hello, this is Raul Castillo. I'd like to return a pair of shoes I bought for my wife because the heels are broken. Thank you, I apologize for the inconvenience. And el número cuatro, right? Number four, Mr. Castillo, would you stick the return label on? I'm scheduling a pickup. What would you like to do, sir? Would you like to ask for a refund or for an exchange? All right, I sticked it. I'd like to ask for a refund. No problem, Mr. Castillo. I will process your request immediately. Okay, ya la leímos, ¿sí? Ahora, ¿hay alguna pregunta del vocabulario en esta conversación? What is it, heels? Heels, tacones, uh-huh. Unos zapatos altos. Ah, ok. Uh-huh. Thank you. Ok. I'm sorry, can you repeat that, please? I am question, teacher. Ok, tell me. Immediately. 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 Yes, immediately, yes. Significa inmediatamente. Okay, thanks, teacher. Okay. Is there any other question about the vocabulary? Yes, teacher. Tell me. Como dijo arroba. At. 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 Mm-hmm. At. Yes. Okay. Teacher. Tell me, Wilbert. Stick and label. Okay, stick, pegar. Label is, ¿se acuerdan de la shipping label? Or the return label? Okay. It's like a ticket. Yeah, it's like a label, right? It's some, do you remember the, yeah, like a ticket, something that is pre-printed and pre-sent. I mean, it's on the package or with the product. I don't know if you have seen the refrigerators, for example. They bring the manual and a lot of papers. There it comes a return label for any damage or for faulty or missing parts, right? So it's una viñeta que
sirve para que usted lo regrese a la compañía donde lo compró. Es parte del proceso, ¿verdad? De servicio al cliente. ¿Ok? Ok, gracias. There you go. Are we okay so far? Yes, teacher, scheduling. Scheduling. Ajá. Scheduling significa programando o seteando, digamos, poniendo hora, día, okay, de a la hora que van a ir a recoger ese paquete a su casa para poder retornarlo. Right? Okay. Mm-hmm. Is it okay so far? Okay, then. Entonces, voy a dejar de compartir y déjenme ver por acá una cosa. I remember I had this as a separate file. Just one moment, please, guys. All right. Just one moment, and it's almost done. Okay, se los voy a enviar como un PowerPoint, ¿sí? Para que ustedes lo puedan modificar por ahí. Para que ustedes lo pongan en el orden correcto, ¿sí? Bien, yo creo que ahorita ya voy a poder hacerlo bien. Voy al chat, se los voy a pasar. Aquí está. Sí. Vamos a ver si lo agarra aquí. Ok, ahí está. Sí, sí se pudo. Vale. Entonces voy a crear las salas. Nos vamos a ir a los breakout rooms. Van a leerla practicando la conversación, ¿sí? Lo primero, yo pienso que lo mejor es que lo ordenen primero y después la practiquen, ¿sí? Vamos a ver. Y luego pues ya nos venimos a platicar sobre eso acá. Half 15 of you, right? Es bueno que se fijen en las preguntas, cómo se estructuran, ¿ok? Las preguntas y cómo se responde esas preguntas, ¿ok? ¿Sí lo pudieron abrir? Sí, escucho. Ok. And you're three. Bueno, vamos a ver. Los voy a hacer grupos de tres, ok, por aquellos que están de oyentes, ¿sí? Espero que no haya ningún problema. Cualquier cosa, por favor, me avisan. Ahorita ya activé también la pantalla de compartir. Hoy sí, no se me han olvidado las cosas. Y ahí vamos, ¿sí? ¿Listos? ¿Dónde compartió, teacher, el archivo? Aquí en el chat de Zoom.
Zoom. ¿Por qué no lo logro visualizar? Ok. Ni yo, teacher. A ver. No, yo. ¿Lo, le sale mejor entonces verlo en WhatsApp? No ha caído, teacher, no ha caído en el Zoom. No les ha caído. No. Ok. Voy a crear las no, mejor lo mando antes, no va a ser. Ahorita lo vamos a volver a poner por acá. A ver, probemos hoy. Y dice enviando. Y dice se envió correctamente el archivo. Vamos a ver. Hoy sí. Yo lo recibí por acá. Si gustan, lo pongo en el WhatsApp. Hágame favor, Rafael. Gracias. Bueno. Ok. Thanks, Rafael. Ok. Bien, entonces sí, abro todas ya las salas. Vamos. Hello, Blanca. You may join the group. Fanny, are you having trouble to join? Fanny? Yo siento que el primero es el, bueno, perdón, el segundo, yo creo que es el would you mind sending me a picture showing the main address ahí da customer service that Christy shows.com. sure, I will send in two picture. Yo creo que la tercera es donde dice, I'm sorry about that. Mr. Castillo. Orden y finaliza con el thank you. I believe. Al final, finaliza con no problem, Mr. Castillo. And you process your request immediately. Yo así lo veo. Déjalo así, vamos a ver. Sí, así. Esta es la secuencia correcta.
¿Cuál sería el segundo? El que está al lado, el lado izquierdo. Permítame que vea. El primero es Would you mind sharing my pictures? Y el segundo es I am sorry about that. No, sí, sí. En los números sí, pero en el orden de la conversación. Órgano, Entonces, ¿en esa orden estaría? Sí, está en cabal. Okay. It is the fourth. Okay. And this is the third. Last one. Uh-huh. Okay, do you want practice? Yeah, we'll start. Okay, there we go. With the E, with the A, and with the B? Choose it. Do you want Karen be the A? Okay. And Hernan, do you want to be the B? Okay. 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 Thank you for calling shoes.com. Christy speaking. How may I help you? Hello, this is Raul Castillo. I'd like to return a pair of shoes. Bought. Este no sé cómo se pronuncia. I bought. For my wife. I bought. For my wife. For my wife, because the heels are broken. I'm sorry about that, Mr. Castillo. In order to fix this, could you please give me the purchase order number? Sure. It is SHW0765423. Would you mind sending me a picture showing the damage? The email address is customerservice.christy. Ay, how do you say arroba? At shoes.com. Sure, I will send to picture. Thank you. An apology for the companies, Mr. Castillo. Would you set the return label on? I'm scheduling a pick it up. What would you like to do, sir? Would you like to ask for a refund or for an exchange? All right, I stick it. I'd like to ask for before. No problem, Mr. Castillo. I will process your request immediately. Okay, thank you. Sorry. Okay. I'm sorry. Don't worry, don't worry. ¿Ya terminamos? Yes.
Okay, class. Now I want to listen to your comments about this situation. A ver, comentemos qué fue lo que pasó con este cliente. A ver, vamos a verlo por grupos. Group number one, Carlos Ernesto, Eric José, Pedro Alexander. ¿Qué me pueden decir? What can you say about this customer? And what was the problem there? The problem is the heels are broken and of shoes. Excellent. Okay. Yeah, it's a problem, right? They have a damaged product. They received a damaged product. So in that case, what did Christy offer to Mr. Castillo to do? A ver, vamos a preguntarle a otro grupo por acá. A ver, vamos a escuchar a Hernán, Karen y Rafael. Ah, Christy offer to him a change and a refund. And a refund. A refund. Okay. So you said an exchange and a refund, but also she offered to return the package, right? To return the package. That's to start the process. I mean, she was offering two different options, but at the same time started the process of the warranty in this case, right? She started the process. She was working in advance to satisfy the client, right? To give him a very good experience. Porque imagínense ustedes, ella está ofreciendo dos opciones, pero al mismo tiempo está ofreciendo el inicio. Ella empezó directo el proceso de regresar el producto, que lo envíe de nuevo, ¿verdad? Que lo envíe de regreso. That's a return product in this case, right? Aparte de eso, le ofrece esas dos opciones, pero también le dice, ok, después de que decide el cliente las dos opciones, ok, sigamos, ahorita yo lo proceso y vamos a ver. ¿Qué creen ustedes que podría hacerse inmediatamente después de eso donde finaliza la conversación? A ver, vamos a ver otro grupo. A ver, el grupo de Fanny, Henry y Wilber. What thing do you think it will happen right at the end of that conversation? What will continue? Lo que hace the customer service agent is offering a solution, because the heels are broken. Okay. To shoes. Mm-hmm. ¿Qué valor el del señor de pedirle zapatos allá también? Or maybe she placed the order online, right? We don't know if she did it and she just used his credit card to place the order, right? We don't know. But it's on his behalf, that order, he's the owner of this order, okay? It doesn't matter who of them did or placed the order, right? Pero sí tiene razón. Aunque les cuento, mi esposo, él no tiene problema con mi talla, de veras. No tiene problema. Él puede comprar todas las prendas, hasta zapatos. Y yo, sí, definitivamente, es una virtud. Eso nos porque cuesta la mayoría. Y es que miren, en mi casa es bien diferente, porque normalmente la mujer es la que va y busca las tallas para todo, ¿verdad? Y este le queda, este no le queda, normalmente, ¿verdad? Pero en mi caso no, en mi caso es mi esposo, él, estas camisas, estas
estos pantalones, él decide y pues nos quedan a todas, ¿verdad? Aquí en la casa. La ventaja y la bendición es que somos conformes, ¿verdad? A las que vivimos aquí, no somos exigentes, muy exigentes, sí, exigimos, pero no mucho. The other situation is the customer agents ask the client send to when the number of the purchase number order. The purchase order number. And ask that send two pictures that choose. To prove, right? Mm-hmm. To prove how they received these products. Es que a veces se dan problemas en el camino del delivery, ¿verdad? Bien, bye. Ya que definimos qué era lo que pasaba en esa conversación, queremos oírlos a ustedes, ¿verdad? Dándose duro. Pero actuémoslo bien bonito, así que realmente, ¿verdad? Es un customer service donde está el agent y donde está el cliente, ¿verdad? Y en las dos situaciones, vamos a ver, vamos a tener ahorita un role play, ¿ok? Let's go to the role play and we are going to ask, vamos a empezar por Hernán, bueno, en la sala 4 tengo Hernán y Rafael, ¿ok? Porque le pregunté a la sala 5 y iba de regreso. Bien, les toca a ustedes, chicos, vamos a ver. Please role play the conversation. Ya, ahorita se las puedo. Sí. Ah, pero en el orden que ustedes la hicieron, porque eso vamos a chequear ahorita. ¿Pueden ustedes compartirla? El compañero lo tenía ordenado. A ver, ojalá no se le haya borrado a Rafael. Dele pues, dele. No hay problema, Karen. Puede ok, ahí va Rafael. Creo que será la primera. Voy a poner la segunda. No, esa era. Esa era. Ah, no, no, no. Es la otra. Okay. Los números estaban en blanco. Ok. Can you see it? Ok. Ok. Leader B. B? Ok. I will A in this case. Okay. Thank you for calling shoes.com. Christy speaking, how may I help you? Hello, this is Raul Castillo. I'd like to return a pair of shoes. I'd like to return a pair of shoes bought for my wife because the heels are broken. Oh, I'm sorry about that, Mr. Castillo. In order to fix this, could you please give me the purchase order number? Sure. It is SHW07654223. Could you mind sending me a picture showing the damage? The mail address is customerservice.christy@shoes.com. Sure, I will send to Victory. Thank you. I apologize for the inconvenience, Mr. Castillo. Could you stick the return label on? I'm scheduling a pickup. What would you like to do, sir? Would you like to ask for a refund or for an exchange? All right, I stick it. Like to ask for reform. No problem, Mr. Castillo. I will process your request immediately. Immediately. Mm-hmm. Immediately. 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 Yes. Immediately. Mm-hmm. Thank you very much. Thank you very much, guys. A ver, ahora vamos a escuchar nada más una vez. Ah, no, porque necesitamos ver el orden. ¿El orden que ellos siguieron les parece correcto a los demás grupos? Yes, teacher.
Yes, teacher. Teacher. All right. Vamos a ver. Vamos a ver. Thank you very much, Rafael. Vamos a ver entonces y escuchemos a Juan y a Rosa. Entonces se los deja ahí, Rafael, porfa. Así lo hicieron ustedes, ¿verdad, Rosa? Sí. Ok. Ah, ok. Solo que no lo, solo lo, pero no lo, no lo ordenamos, sino que, o sea, así, lo ordenamos así, pero no como lo tiene el compañero. Ok, va. Entonces ayúdenos, Rafael. Help, please. Ahí está. Can you see? Ok. The, ok. The presentation? ¿Dónde es? Sí. Ok. Pero no sé si está Juan. Ahí. Juan, todavía no se nos ha ido, ¿verdad? Del almuerzo. Juan, no, ya se nos fue quizás, ya de haber entrado ahorita de estar de oyente. Juan, ya se nos desconectó, no, vamos a ver entonces, le vamos a poner de otro grupo un invitado especial, Rosa, vamos a ver, vamos a poner a ver, sería Carlos Roberto. Okay. Are you there, Carlos Roberto? Ready? Available? I'm ready. I am able. Okay. Yep. There you go. Okay. Thank you for calling choose.com. Christy speaking. How may I help you? Hello, this is Raul Castillo. I'd like to return a pair of shoes I bought for my wife because the heels are broken. I'm sorry about that, Mr. Castillo. In order to fix this, could you please give me the purchase order number? Yes, I'm sorry. Sure. It is SAHW0765423. Would you mind sending me a picture showing the damage? The email address is customerservice.christy@shoes.com. Sure. I will send two pictures. Thank you. I apologize for the inconvenience, Mr. Castillo. Would you stick the return label on I'm scheduling a pickup? What would you like to do, sir? Would you like to ask for a refund or for an exchange? Right, I stick it. I'll like to ask for a refund. No problem, Mr. Castillo. I will process your request immediately. You're muted, teacher. Thank you. Thank you. Very good job, guys. Excellent. I see you are advancing here. Okay. Bien, veamos algunas pronunciaciones para todos, ¿ok? Vamos a ver, comenzamos por I'd, miren, la contraction, ¿ok? I'd like, ¿sí? I'd. Pronunciation, I'd. Heels. Broken. Esta es boat. Okay, no boat. Teacher. Tell me, Juan. Check listen, teacher. Hey, thank you very much. Thank you. We're just seeing some pronunciations here, and remember the other was damage, right? Miren, picture, nosotros tendemos a decir picturey, pero es picture. A ver, todos como que fuera una che, esta C y T es picture. 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 Y en plural es pictures. Picture. One picture, two pictures. One picture, two pictures. Excellent. There you go. Inconvenience.
Inconvenience? One, inconvenience. Two, inconveniences. Okay, inconveniences. Right? In singular, inconvenience. Plural, inconveniences. Inconveniences. There you go. Okay, and then immediately, right? La que nos cuesta bastante es exchange, right? Exchange. Entonces, exageremos un poquito la X para que no nos, para que el cerebro lo grabe, ¿verdad? Porque usualmente no lo tenemos así en nuestro vocabulario. Yeah. All right, people. I will, thank you very much, Rafael, for sharing. You may stop. Welcome. Thank you. And let me go ahead and do the roll calling. So remember, you have to turn on your cameras. That's a requirement from ANSAFORM. And also you have to say present. Andrea Sofía Benítez Gómez. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Present, teacher. Carlos Ernesto Pérez. Present, teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present, teacher. Eric José Hernández Campos. Present, teacher. Fanny Judith Palacios de Oliva. Present, teacher. Okay. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Hernán Antonio Chacón López. Presente, teacher. José Adelis Aguirre Mendoza. Juan Francisco Salmerón Alas. Present, Karen, teacher. Okay, Juan. Karen Jamilet Rivas de Ayala. Present, teacher. Magdiel Esaú García Morales. Present, teacher. I'm here. Oscar Leonel García Magaña. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present, teacher. Rafael Alexander Serna Díaz. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present, teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present, teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present, teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Luis Ernesto Majano Valle. Present. Okay, class. We are going to continue with this. And, well, hasta el momento. Okay, tell me. Me escucho, tengo problemas ahorita con el internet. Rafael, yeah, I saw that you tried and I just checked you in, okay? No problem. Thank you. Let's look at this and... Let's go back this way. Bien, recordemos que estamos para iniciar el estudio del pasado, ¿verdad? De los verbos. En este momento, quizás les voy a pasar para los que no tienen la listita que usamos para que ustedes la vayan agrandando. Yo se las paso en Word, ¿verdad? Entonces se las voy a volver a pasar así en Word para que ustedes, el verbo que ustedes van hallando, ustedes lo van agregando, sí, lo van agregando para que vaya creciendo su lista, ¿verdad? Entonces se los voy a pasar por acá. Recordemos que en esa lista hay tres columnas. Ahorita se las paso porque estaba aquí. Verb list. Bueno, por ahí puede ser que diga del módulo 3, pero es porque desde ese se empieza a ver el pasado. Ok. Hoy sí, ¿verdad? ¿Está por ahí? Es la lista de verbos que siempre les comparto. Es muy corta. Ustedes le van agregando los que van aprendiendo, ¿sí? Los que no aparecen. Es una lista muy básica. Bien.
Entonces, vemos que ahí hay tres columnas, ¿sí? Está en la primera columna tenemos la forma base del verbo, que lo conocemos como infinitive, ¿verdad? El infinitivo puede, en la gramática o en la estructura de la oración, puede llevar to o puede ir sin to. Eso ya depende del contexto. Pero la forma base está en el presente o simple present, que sería column number one. Luego tenemos la columna número dos, number two, right? Y ahí van a ver a la par de cada verbo en el infinitivo, ustedes encuentran que hay una I en rojo, ¿verdad? Eso I en rojo en la primera columna quiere decir que el pasado y el participio prácticamente van a llevar una E, van a cambiar completamente de forma. No van a llevar ED. ¿Qué quiere decir eso? Que es un verbo irregular. Irregular es que cambia la forma, ¿sí? Entonces, espero que lo estén visualizando. ¿Sí lo han podido visualizar ahí? Sí. Ok. Entonces, tenemos, está en orden alfabético. Así que ustedes también ahí pueden ir agregando en orden alfabético los que van aprendiendo. A ver, vemos que en la columna 2 tenemos el pasado simple, or simple past. Ahí es donde vamos a ver los que terminan en ED, que son regulares, y los que cambian completamente su forma, que son irregulares. Los irregulares normalmente cambian su forma en las dos otras columnas, porque la tercera columna es el pasado participio del verbo. Eso lo vimos en la voz pasiva. Cuando nosotros usamos el pasado del verbo be, a ver, ¿quién recuerda cuál es el pasado del be? Va, empecemos por el presente. Was and were. Thank you. Was and were. Bien. ¿Y el presente cuál? ¿Cuáles son las tres formas que tenemos? Is and are. Ok. Ese sería, se me fue un número cuatro por ahí. Is, are, ¿verdad? Entonces, was en el pasado es para singular y were es para los plurales, ¿okay? Para los pronombres plurales. Entonces, si esto es así, ok, pongámoslo aquí en el chat para seguir. I, you, perdón, I, he, she, and it van con was. Was. Okay. I was, he was, she was, it was. Ahora, ¿cuáles irían con el were? You. We and they. We and they goes with were. Okay. You, we, and they take were. Bien. Entonces, aquí vamos a ver una situación de las dos. Es una combinación ya en contexto del pasado simple. Vamos a incluir estas dos formas que acabamos de ver ahorita. ¿Y por qué les di la lista y por qué les explico las tres columnas? Porque con was y con were usamos el pasado participio del verbo. ¿Ok? Ya lo vamos a ver en acción. Normalmente el verbo to be es para describir las cosas, para decir si están o no están, ¿verdad? Lo usamos en afirmativo, en negativo, en pregunta, de una manera independiente, ¿verdad? No usamos do ni does. Cuando usamos am, is, are, no usamos do ni does. Tiene su propia forma, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por acá. Vamos a comenzar por la primera cosa, como recordando, ¿sí? Como recordando un poquito lo de los verbos regulares e irregulares. Pero comencemos por esto, ¿sí? Y pensemos en el tiempo presente simple. Eso describe las actividades que hacemos diariamente, rutinarias, o que nunca cambian, o hechos, ¿verdad? Incluso para horarios, ¿verdad? También usamos el presente simple, ¿sí?
Entonces, por acá tenemos el presente en el simple present. We have some activities. Let's imagine here, okay? And let's think about every day, okay? Every day. Then let's think about every weekend. It means a routinary activity, right? Todo lo que hacemos todos los días o todos los fines de semana o todos los martes o todos los lunes, etcétera, es como una cosa rutinaria que siempre va a suceder así, ¿verdad? Eso es el presente simple. Entonces veamos, aquí tenemos las actividades. Estas que vemos por acá. Hagamos una oración pequeñita. I watch a movie every night. Okay. I watch a movie every night. Vamos a ver otra oracioncita con clean up the kitchen. A ver, ¿alguien me hace una oración en presente simple? Subject, verb, and complement. Right? My mother cleans up the chicken. My mother clean up the kitchen. Okay, clean or cleans? Cleans. Clean. Okay. Cleans up the kitchen. Ah, entonces en el presente simple se conjuga la tercera persona, ¿sí? En el pasado no. Okay, en el pasado no se conjuga, no tenemos que andar agregando letra S ni nada por el estilo, right? I watch a movie every night. Okay. Vamos a ver con practice English. ¿Alguien me hace una oración? I practice English every day. Excellent. Okay, let's look at play football. Play football. Mm-hmm. Magdiel? Hello. Okay. Make a question. Okay, a sentence. I'm sorry. I want to play football. I want to play football. Okay, there yes. You go. Mm-hmm. Thank you very much. A ver, una oración using this activity. Work late. Hazel? Hazel? Hola. Hello. Can you please make a sentence with work late? En pasado, ¿verdad? No, no, estamos ahorita en el presente simple. I work late. This day. This day will be today. Oh, today, okay. There you go. Mm-hmm. I work late today. Very good. Mm-hmm. I work late today. Hmm. So maybe in the morning she was asked about that and she says, I work late today, so I cannot go home early tonight. Okay, there you go. Let's continue with invite friends and family. Do you want to do a sentence, Wilbur, please? Marcos invites friends and family. Okay. Sorry. There you go. Bien. Entonces, recordemos para qué usamos el presente simple. Para things that happen now. Mm-hmm. Daily routines. Daily routines or routine activities, right? Mm-hmm.
routine activities or daily routines. Facts, things that never change, okay? And also... Feeling. Excuse me? Feelings. For feelings, okay, yeah, because maybe they don't change, right? They are always the same, right? Or maybe if they change, maybe in this period of time, it's not going to change, right? Okay. Mm-hmm. So, así usamos el presente simple. Y ahí combinamos, perdón, conjugamos a la tercera persona, ¿verdad? Le agregamos la letra S al verbo. Okay. Veamos el pasado de estos verbos. Imaginemos también el presente simple se usa para actividades rutinarias que en un tiempo hicimos, ¿ok? Que ya no las hacemos en este momento, pero en ese tiempo era una actividad rutinaria, ¿sí? Entonces, pasemos al pasado, estas actividades, ¿right? Vamos a ver. ¿Qué es lo que tendría que cambiar también en las oraciones? Si hablamos every night, es una time expression. También en el pasado tenemos que poner past time expressions, ¿verdad? Hay que tener ese cuidado. Entonces, recordemos un poquito, estos verbos ya los conocemos. Entonces, tratemos de decir el pasado de estos verbos. I watched. Okay. Watched. Uh-huh. Watch it. Al verbo. Exactly. En este caso, sí. En este caso, es un verbo regular, entonces se le agrega ed. No hay manera para saber cuál verbo es regular o irregular. No existe. Así que lamento darles esa mala noticia que solamente memorizándolos y practicándolos se le van a quedar cuál es la no, forma. That was my next question. I'm sorry. Yeah, I'm sorry to be the reason of your disappointment right now. Pero es la realidad, ¿verdad? Entonces, lo mejor es que comencemos a practicarlas, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Watched. En esto lo que tenemos que tener un gran cuidado es en la pronunciation, ¿ya? And also in the spelling, ¿okay? Spelling and pronunciation are really important for the past or the simple past. Okay, also with the past participle, es muy importante que aprendamos a pronunciarla, ¿verdad? Decíamos la vez pasada que en la che ya sabemos que se hace como una T el sonido, ¿sí? Entonces, I watched a movie every night. Eso pudo haber sido en el pasado, ¿verdad? Que todas las noches yo miraba una película, ¿ok? Pero también puede ser un pasado simple normal. Yeah, I watched a movie last night. ¿Sí? Bien. Vamos a ver. My mother cleaned. ¿O existe otra forma? Okay, there you go. Cleaned. Yes, cleaned up the kitchen. What's the past tense of practice? Solo se agrega la D. Yes. Uh-huh. You add letter D. And you say practiced with letter T too, okay? Practiced. English every day. Mm-hmm. I practiced English every day for a year. Okay, then I'm saying that it was part of my routine to practice English, right? This is one of the uses, right? And let's see. Aha. Aquí en este tenemos dos verbos, ¿sí? Tenemos este want que es como un auxiliar, pero el verbo principal en todo caso es play, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de los dos va a llevar el pasado? Vamos a ver. Want. Ajá, porque ese want. Es el que nos está ayudando a ubicar, ¿verdad? En, ok, entonces, ¿cuál sería el pasado de want? Wanted. Ah, what? Aquí vemos una pronunciación diferente, ¿verdad? Porque como termina en una T, ED, ED. Entonces sería wanted, ¿ok? Wanted, así como sin miedo, wanted,
¿Han visto en los en las películas, en los rótulos que ponen en las del oeste, ¿verdad? Del viejo oeste. Wanted, buscado, el requerido, ¿verdad? Okay. I wanted to play football. Y hay otra cosa, que como es una N y una T, ¿cuál es la que va a sonar? La N, ¿ok? Puede decir wanted y no hay ningún problema. Está correcto. Pero puede en la rapidez escuchar usted a los nativos, ¿verdad? Cuando dicen wanted, wanted. Entonces, tengamos eso en mente, que se refieren a esta que hemos aprendido, que lo correcto es wanted, ¿ok? Wanted to play football. Vamos a ver la siguiente. I worked. Ajá, worked. Con una T, right? Worked. Late today. Vamos a ver con esta última. Marcos. Invited. Invited. There you go. There you are, guys. Ya conocemos estos y ya sabemos, más o menos hemos recordado, ¿verdad? Bien, vamos a ir entonces a, regálenme aquí un pase para allá. A ver si le van a tomar ahí el screenshot, este es el momento. Ok. Ay, no sonreí. Bueno. Vamos a ver entonces lo que sigue antes de llegar a la otra carnita, ¿verdad? De la clase. Vamos a hacer una pequeña introducción, sí, al tema del día de hoy. Y el tema de hoy, acuérdense que tenemos tres cosas en que enfocarnos. Tenemos que enfocarnos que estamos en el contexto de customer service. Y estamos en el contexto de el pasado simple de el be y el pasado simple de los verbos, ¿verdad? O de los demás verbos. Entonces, vamos a comenzar por customer service, ¿ok? Empecemos ubicándonos por ahí. Vamos a ir a nuestro manual, ¿ok? En nuestro manual tenemos unas preguntas en la primera actividad, porque la idea de toda esta unidad es que entendamos y procesemos las opiniones de los clientes, ¿sí? Acerca de cualquier producto que ellos recibieron de nuestra compañía, ¿verdad? Que nos compraron, etc. Entonces, una de las cosas es que customer service puede estar en cualquiera de las tres pasos, ¿verdad? De una compra o de una venta. Podríamos decir el momento de la decisión, que sería la pre, ¿verdad? La prefase, luego la venta, que es donde se consolida, ¿verdad? Luego tenemos la postventa, ¿sí? O la postcompra, dependiendo si usted es el cliente o el vendedor. Entonces, son tres momentos, ¿verdad? De los que puede encargarse customer service. Pero entonces pensemos como en nuestro manual hay una pregunta que dice, why do customers call? Why do customers call? How can you help them? How can you help them? Entonces, nos pide que escribamos una lista de razones por las que el cliente llama. Esas preguntas están en la página número 29, page number 29, okay, page 29. Pero la vamos a ir a desarrollar en la plataforma, okay. Ahí en la plataforma les he posteado esas dos preguntas, cabal debajo de nuestra videoconferencia de hoy. Y pueden accesar de cualquiera de las dos maneras, ¿recuerdan? Entonces, ahí tenemos la discusión. Vamos a hacer esto, vamos a discutirlo y luego vamos a escribir y hacer esa listita, ¿sí?
¿Ya llegaron por ahí? ¿Alguien ya llegó? Aquí en la sección 3. Vamos a la unidad 3 que es Customer Service. Hacemos clic ahí. Y en la video conference number 11. Okay, nos vamos hasta abajo. We scroll down right at the bottom of this page. We find customer service, right? Did you see it? Do you see it? Here, yes. Okay, customer service. And we click over there. Y leamos las instrucciones. Why do customers call? How can you help them? Discuss with your partners and make a list of the reasons and solutions. Okay, then let's go. Let's go to discuss this. ¿Todos lograron accesar? What number 11. Yes, media conference number 11. La otra forma, si están en la aplicación, es más fácil todavía. Solo van y buscan los dos globitos que están hasta arriba de la pantalla. At the top of the screen, you click on the two balloons that you have there of conversation. Those are like speaking things. And you click on them and it's going to show up just at the top of the screen, the first or the last discussion we posted, right? La última discusión que hemos posteado les va a aparecer cabal hasta arriba si están usando la aplicación. Ahora, si están yendo por la plataforma y no van por los cursos, sino que van por acá, por discussion, también pueden llegar a la discusión, ¿ok? You click on discussion, así. Y luego ahí les va a aparecer all topics. All topics. Espero que me estén siguiendo para que nos vayamos a trabajar ya de un solo. Acá en esta opción que dice acá, all topics, ustedes dan clic y ahí les aparece en este listadito. ¿Sí? Y aquí, obviamente, les aparecen todas las demás. Miren, aquí aparece quienes han participado. Miren, en esas dos que les puse el fin de semana, no participaron muchos. Miren, solo en esta han participado casi todos. ¿Ve? Así que los invito a que participen. Eso les va a ayudar a expandir su vocabulario y a practicar lo que hemos visto en la clase. Bien, vamos entonces a Customer Service. Y vamos a hacer el listadito. ¿Estamos todos ya en sintonía o alguien ha tenido problemas para ingresar? Dígame. ¿Todos están ya listos? Bien. Entonces, vamos de regreso al breakout room. Y hacemos esa listita. La hacen individualmente. ¿Ok? La hacen individualmente. Las razones por las que los clientes llaman. Si usted no está en customer service, no importa. Usted ha sido cliente y sabe por qué razones podría llamar un cliente, ¿verdad? Ok, vamos pues. Los voy a poner grandes los grupos. Todos van a participar hablando, ¿ok? Teacher, pero entonces vamos a hacer, a llenar la discusión de manera individual. Exacto. Luego lo vamos a compartir. No, usted le va a dar submit su propia conclusión, su propia lista, pero ustedes están discutiendo para poder realizarla, ¿sí?
No necesariamente van a tener lo mismo. Entre todos la vamos a hacer. No, sí, todos van a discutir las razones. Ajá. Alguien puede dar una opinión, otro da otra razón y así, ¿verdad? Okay, uh-huh. Okay. Pero no hay problema, pueden discutirlo, right? La idea es que se genere ahí la discusión y que diga alguien, no, I don't think so. I don't think customers call for that reason, okay? Then you say, oh, yes, they do, right? There you go. Obviamente, como no soy servicio al cliente, pero puedo decir, no sé cómo, issues with the internet, que es lo más común, vea, que todo el mundo vivimos. Ah, sí. En general, my internet doesn't work. No sé, primero, bueno, dos vendrían siendo. Sí, issues with the internet. Sea algo otro que tengan ahí que les haya pasado. Respond with some thing. Because the user don't know how to use the product. Yeah. Sí. Is the principal typologies used in the call center? Yeah. When user doesn't right. Don't know. Como si usas el chunche, le dicen ahora. Es cierto. ¿Y para qué lo compra? You can try to turn on the product. Ah, sí. you are plugging in the AC. You can try put down batteries. Sí, así. Quiero anotar cómo es. How to use the product. Because the users don't know how to use the product. Ah, okay. Se me publicó, no lo pude borrar, pero ahorita ya estoy poniendo también. First, okay. When the system doesn't respond. And he'll ask. Telling that, how can I say reiniciar? Reset. Okay, telling that reset the system. Mm-hmm. And also when you didn't have
I don't know. When they have a problem with a service or product fault. Yes, and also when they have when they need the warranty. Yes. The customer call when they need a warranty, and I bring a new warranty or an extra warranty. Yes. Some. Pero puedo llamar para eso. De mi lado sí hacemos, creo. Cuando hay transacciones fallidas, a veces los pagos no llegan bien, tenemos que reembolsar. Pero estaría bien entonces, ¿verdad? Si se le pone product refund. Sí. Ajá. Quiero ver. Ah, también podría ser, a ver, quiero ver, voy a también preguntar por el envío y la garantía de algún producto en específico. La devolución. Esa es la primera, ¿verdad? Sí. Yes, good. So now, how do we say those reasons? Remember that the question is, why do customers call? So we can say to ask for the warranty, okay? To return a product, right? Lo que decía Hazel, pongámoslo de esa manera, ¿verdad? La pregunta es why. Entonces la respuesta debe ser to or because, right? To or because. En este caso, to es el propósito. Acuérdense que why es una razón, ¿sí? Okay. There you are. To return the product, it's good. You said three, Hazel. Dijo tres. ¿Cuál era la otra? Which one was the other one? Pregunta sobre el producto. Okay, to ask about. Okay. The return policy. What do you think, Luis? Sigan, no se queden callados. La idea es practicar. A ver, vamos todos. To, y dicen el verbo, ¿verdad? Yeah. De mi lado es do request storage service. Okay, very good. To request. Study services. Study. Sí. ¿Un servicio de estudio? No, solo, perdón, son ventas. Ajá. Es un reporte de ventas, un histórico. Nos solicitan a veces. Oh, the status. The status. Okay, now I understand. Thank you. Okay, status. Okay. Good. Continue. You are doing a very good
No sé si alguien tenía otra. ¿Algo otra que se le ocurra? Karen. La give information. Okay. Ahí podría entrar, ay, no sé cómo se dice en inglés, pero son de esos que llaman al cliente de cualquier empresa ofreciendo servicios. To offer your services? Algo así. How do you write that? Está temblando. Está temblando. Está temblando. Sí, sí. Sí, está temblando fuerte. How do you say está temblando, teacher? Yo vivo en Ilopango y no siento. Aquí está temblando fuerte en Santa Tecla. Sí, en Santa Tecla está temblando fuerte. Bueno, pero ya pasó. No, aquí en Ilopango no se sintió nada. Mejor, Karen. Ooh. Ay, sí, yo le tengo miedo. Yeah, keep calm, guys. Yeah, it's an earthquake. Yeah, it did. ¿Qué pasó? Cambio de clima. Yeah. It's here cuando, bueno, yo ese es por poner algún, pero quien da un mal servicio, bad agent service. Bad attention. No, okay. Atención. Uh-huh. Sí, porque si me llama la atención, yo llamo para poner reclamo. Ok, then, ajá, to claim for bad service. Bad service. Mistake in of time. Mistake time or size. Ese sería mistake. Ok. Yo creo que volvió a empezar. No. El espejo sí se movió, pero así. Y es pesado. Se fue un poco largo. All right. Uh-huh. I'm sorry, guys. Okay, continue. Thank you, teacher. Okay. Is everybody okay? Yes, teacher. Okay. Yes. I have a question. What's the last activity that for the weekend? They were, just give me 1 second. And one was about would like to. You should write 3 sentences about what would you offer to a customer if they come with problems to you. And the other one, the last one was the questions, was about the questions of using can and could with pero WH estaban en la plataforma. Es que yes. No lo encontré. Sí, ahí están en la plataforma, por eso se tiene que ir por el lado de la viñeta de discusiones.
you go click on the discussions and then you go to all topics and then it displays a list. And there you have two. Pero no lo encuentro. Yo soy como de la aplicación. Ah, vaya, en la aplicación es diferente. En la aplicación es todavía más fácil, mire. Usted, permítame, déjeme llegar aquí. Aquí en la aplicación hay unos globitos de conversación que dicen discussion. Ok. Entonces, no sé si mira por aquí. Aquí, aquí. Ahorita veo, ahorita. ¿Sí? ¿Qué será? Ahí sí. Aquí arriba. Aquí, donde está el globito de conversación. Ah, yes, yes. Okay. Y ahí tiene all posts. Ahí está la opción hasta arriba también que dice all posts. Aquí. All posts. Le da clic ahí. Ok. Y ahí le va a desplegar la lista. Espérame, voy a dejar que... Ah, ok, ok. Y ahí le sale la lista, sí. Customer service, okay. Y era un vocabulary practice, thank y el otro era de would and would like. Mm-hmm. Okay, thank you. Okay. Okay, people, so now let's go and think about these things. Vamos a ver, yo acá solo he recibido algunos cuantos, vamos a ver, tengo a... Carlos Ernesto dice, the recent damage of product. Okay. Mm-hmm. And he's giving some solutions, right? According what they were talking. He says exchange product, attend of customers could be assisting customers, right? Assisting customers and checking the order. Yes, correct. Let's see the reasons, damage of product, more information, delay and delivery. Okay, yeah, those could be reasons. Let's look at the list of Blanca. Blanca's list says, the system doesn't respond and help. Permítanme que me envió un mensaje. Okay, and the system doesn't respond and help us telling that reset the system. Okay. Mm-hmm. And help us telling that reset the system. Okay, sí, lo podríamos decir en otras palabras, pero se comprende, ¿sí? Vamos a ver, number two, for no, how long time is the, how long is the warranty, sin el time, para, en esta pregunta no es how much time, que ahí sí tendemos que poner time. En este de how long no ponemos time. Ya how long ya entendemos que es del tiempo, ¿sí? Is the warranty and I tell them the time for the warranty of product. Okay, that's the solution to give the information about the warranty. When the product has a mistake and I check that, okay, as the conversation we had, right? Maybe it was not a mistake, it was a damage, right? Mm-hmm. Very good, Blanca. Vamos a ver, Magdiel says the customer calls, ahí tiene que agregar una S, sí, when he needs a service or a product. Very good. We help the customer to resolve their problems. Very good. It's good. Mm-hmm. I will stop sharing. And let's think about and let's make this list, okay? Let's make this list. Let's do it on the... In el chat, vamos a poner la pregunta. Why do customers call? Okay? La respuesta para esta pregunta, acuérdense que es why, la pregunta que me están haciendo. Entonces, yo tengo que dar una razón, ¿sí? Una razón se contesta... de la manera diciendo, because the customer wants, because the customer needs, whatever the reason is, we say because. Ahora, si vamos a generalizar la acción, for example, usted quiere decir, you want to say, para pedir información, es en general, right? Para poner un reclamo, okay? Para
para comprar o para poner una orden, o sea, todas esas cosas es en general, ¿verdad? Es un verbo, ¿sí? Entonces vamos a decir to, ¿ya? Yeah? To. Why do customers call? Ah, to ask for information about the product and processes, right? Yeah, the product and processes. We don't know, maybe the refund or whatever, but that's information. They are looking for information. So why do customers call? To ask for information about the product and processes. It's missing a letter C, right, between the O and the E. So now let's say, for example, to claim about bad service, right? To claim about bad service, right? Para poner un reclamo de mal servicio, right? We can say also to ask for a refund. A ver, ya ahora que ya vimos cómo se contesta, a ver quién me da más, quién me da otra razón. Vamos a ver, por ahí tenemos la de Henry. Pongamos la de Henry, está muy bien hecha, because the users, en este caso hay que tener el cuidado de plural y singular. Si es the user, sería doesn't, no, okay? Si es because the users don't know, it's correct, okay? ¿Sí se entiende? Estamos en el chat, por los que no han visto, estamos en el chat, okay? Because the users don't know how to use the product, okay? Okay. Mm-hmm. To report a problem. Okay. To return the money. Is it to return the money? Sería to ask for a refund. To return significa que usted va a enviar de regreso algo que le enviaron. Entonces, en este caso, to return sería el producto. So, to return the product. Si hablamos del dinero que usted quiere que se lo devuelvan, es un reembolso, sería un refund. Okay. A ver, yes, ok, Oscar. A ver, Magdiel. Hi, Chair. Mm-hmm. Why do customers call? Ok, to delays and delivery. Mm-hmm. They call for promotion. They, ok, mm-hmm. They are in the newspaper. Mm-hmm. Nice. So now we know about some problems and also we want to know about solutions, right? If the customer is asking for information, what do you think it would be the solution? A ver, hablemos de las soluciones. How can you help the customer? How can you help the customer? Oh, yes, because the customer wrote a wrong address. Okay, ¿cómo le puedo ayudar al cliente en eso? Mm-hmm. To file a claim, okay. How can I help the customer? I can file the claim, right? I can file a claim. Yo puedo procesar un reclamo o ingresar un reclamo, ¿sí? Iniciar una orden, right? Por ejemplo, si me están pidiendo información del producto, ¿cómo le puedo ayudar a ese cliente? Same information.
Okay. Mm-hmm. Saying the features of the product. Okay. Giving the information, right? Product. Yes. Mm-hmm. I would check the order. Very good. If they have problems with the delivery or with the order, yes. Mm-hmm. All right. So he can say that. So now it's 9:59. Guys, 9:59. 10 o'clock now. Ya se alegraron. Ahí ya todos encendemos la cámara porque ya casi nos vamos, ¿sí? Bien. Entonces, haciendo un resumen de la clase del día de hoy, ¿qué hemos visto ahorita? Sí, en general. Customer service. Simple past. Okay, the simple past. Use the simple past. Past of be. Mm-hmm. All right. List mm-hmm. of verbs, irregular verbs. Irregular verbs, uh-huh. And regular too. Mm-hmm. Okay, then, guys. Mañana vamos a iniciar directamente con el manual, que sería lo que nos queda pendiente de este día, que sería hacer este proceso que tenemos ahí de la actividad número 2. Que son los pasos, ¿verdad? O las actividades que hace el cliente y las actividades que hace el agente de servicio al cliente, ¿verdad? O the customer representative. Bien, déjenme entonces pasarles lista. Y quiero solicitarles a los que les había salido mal alguna cosa, por favor, hagan la hora para que les quede el 100 completo del examen intermedio, para que no quede ese vacío ahí. Después se les va a olvidar y ya no lo van a hacer y les va a quedar ahí esa nota baja, ¿verdad? Entonces, por favor, los que no han completado las tareas hasta la número 10, que sería de la semana pasada, por favor, el día de hoy, finalicémoslas. Y hay que hacer la tarea del día de hoy. ¿Ok? Bien. Andrea Sofía Benítez Gómez. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Present teacher. Carlos Ernesto Pérez. Present teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Juan y Judith Palacios de Oliva. Present teacher. Henry Alberto Pérez Rosales. Present teacher. Hernán Antonio Chacón López. Present teacher. José Abelis Aguirre Mendoza. Juan Francisco Salmerón Alas. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present teacher. Okay, Karen. José Abel no estaba, ¿verdad? Hola, teacher, a mí no me mencionó Hazel. Ok. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón, ok. Sí. Okay. Creo que me llamó, creo que no. escuché. Todavía no he llegado, ya casi llego, vamos a ver. Henry Alberto Pérez Rosales, Hernán Antonio Chacón López. Thank you. José Abel Izaguirre Mendoza. José Abel, ¿verdad? Juan Francisco Salmerón Alas, ya se me cruzan los ojos. Karen Yamilet Rivas de Ayala. I'm here. Ok, sí, ya me había dicho, ahí iba yo, ¿verdad? Magdiel Esaú García Morales. Hi, present teacher. Oscar Leonel García Magaña. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Rafael Alexander Serna Díaz. Ok. Thank you, Oscar. Raúl Arturo Esquivel Medina. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Ok. Y Eric Edenilson Escobar Suárez. Luis Ernesto Majano Valle. Present teacher. Ok, Luis.
Bien, el día de hoy le tocaría a José Abel su sesión 1 a 1, pero no está conectado. Entonces, el siguiente en la lista es Juan Francisco. No sé si se quisiera quedar, Juan Francisco. I think he is a listener right now. Entonces, ¿alguien quisiera quedarse? Solo uno puedo recibir. No, pero disculpen hoy en sí, lo siento por los demás. Viera que me duele el corazón dejarlos ahí, pero ok. Ay, no, compañerito, ya lo vi. Muy bien, Magdiel, me gusta. Ok, there you are. Ok, people, then go to do your homework and have a very good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Okay, bye. See you tomorrow. Bye-bye. Take care, you too. Bye. Okay, Magdiel. Here we are. Okay, teacher. How can I help you? I wanna practice about the customer service. All right. Mm-hmm. Okay. Okay. For example, when the customer calls. Uh-huh. Como pidiendo garantía, por ejemplo. Okay. Uh-huh. Usually the customer is going to say, can you give me more information about the warranty? Right? And then mm-hmm. you're going to give the policy, right? The policy mm-hmm. of your own company, because there are differences between each company, and also there are differences also between products. It's not the same warranty for a cell phone than for a computer, right? Or for a refrigerator, or maybe for another kind of thing like a bed or a door, a window. So they have different policies. In this case, you want us to do a conversation or something? Is it okay? Yes, when the customer is angry. Okay. Cuando mm-hmm. está enojado y incluso se le salen ofensas. Mm-hmm. ¿Cómo poder responder para calmarlo? Oh, the first thing you have to do is to not to accept that you are the guilty one. You have to point the problem to the product, or maybe to another point, right? You have to point to a different place. Because then, as we can say, I'm sorry, sir, it seems that we might made a mistake, right? We might mm-hmm. made a mistake then. Or, oh yes, sir, I understand that you are upset. You're not angry, because yeah. if you say angry, oh my God, he's going to explode, right? Entonces, yeah. in that case, you may say, I'm sorry, sir. Yeah, I understand that you're upset, and I am really sorry for this inconvenience. Y entonces ahí utilizamos esas frases como, I apologize for that. Mm-hmm. I'm sorry for this inconvenience. Usually people say, yeah, you don't know. You don't understand. Y ya se ponen como un poquito más arriba, pero entonces uno tiene que tener, you have to be careful in the language you use, right? Formal and polite. Yeah. So you may say, ahí lo voy a poner en el chat ahorita, okay? I apologize. I apologize. Apology es una disculpa. Ajá, ajá. Uh-huh. No me escribe en mi teclado. I apologize. No entró. Esta sería una Z, lo voy a dejar el espacio y voy a poner la E, okay? I apologize for the inconvenience.
accounts. The income, maintenance. Okay. Usted puede poner, I apologize. Es una Z antes de la E. For the inconvenience. I'm sorry about that. You have to make an understanding with them that you understand the situation and you know that that is a problem and you are going to look for a solution. That's the thing that you need. So, I'm sorry about that. Es otra frase que puede usar. Right? Mm-hmm. I apologize. También puede decir, my apologies. Okay. My apologies, sir. Ahí se me fue, faltó una O. My apologies. Apologies. Uh-huh. Apologies. Se escucharía bien también cuando decimos, would you mind? Would you mind? Esa frase no sé si estaría. Yes, of course. Es un lenguaje formal y muy, muy... sensible, digamos, muy sensitive, en este caso, sensible. Porque ahí usted se está poniendo como, le da la opción al cliente de decir sí o no, right? Entonces, would you mind sending, or would you, ahí tiene que usar un verbo con ing después de would you mind. Entonces, would you mind telling me when did you... receive the product, right? Mm-hmm. Por decir algo así, would you mind telling me when did you receive the product, right? También darle al cliente el assurance that you were doing something, not insurance, assurance, asegurarle al cliente que usted le va a ayudar. O asegurarle al cliente que en ese caso no se puede hacer nada. You have the two options there. And that's the situation, to know the difference, right? So you have to assure the client that you are able or are willing to help. For example, you say, I would be happy to assist you with this, right? I would be happy. Ahí es, perdón, por escribir rápido, espérame, lo voy a escribir bien. I would be happy to assist you with that, or this, dependiendo, right? I would be happy to assist you with that. Así es lo correcto, ¿ok? Ajá. Y eso sería como estoy encantado de asistirlo. Exactly. O de ayudarlo, algo así. Yes. No. For example, if the client says, I would like to ask for a refund, right? I will ask to, I'm sorry, I would like to ask for a refund. Oh, I will be happy to assist you with that, sir. May I ask why, right? May I ask the reason, right? May I ask the reason, why? Right. May I ask the reason why? May I ask the reason why? Exactly. For example, if the customer says, I'm calling to exchange the product, right? May I ask the reason why? Okay, may I ask the reason why? Or después de may I ask the reason why, he says us in the conversation, right? Well, look, I received these pair of shoes that I ordered, but they were in the wrong size. I ordered number 7 and I received 40, right? So then you say, I will happy to assist you with that. I will happy to assist you with the exchange, right? In this case, how do you use the WH? Al final, ¿cómo se usan las WH words al final, en este caso? De esta manera, así como está ahí. Así como está la que le puse. May I ask the reason why?
May I ask the reason why? Reason why en ese caso, ese why es como la pregunta, ¿sí? Solo que sin ser una pregunta completa, solo why ya es la pregunta, ¿verdad? Pues le estoy preguntando, mire, ¿me puede decir por qué? ¿Sí? ¿O cuál es la razón? ¿Me puede decir la razón por qué? ¿Ya? Sí. But you have, first of all, you have to apologize if it is needed. Usually it is needed, right? Usually it is needed. Customers are not calling just for call because, you know, you have to spend time making a call to a customer service or to a call center of customer service. Es mucho tiempo. Also, if the call is paid or it's charged to the customer, then they are not willing to do it. If they took the time to call, it's because they have a problem, right? It's because they want to solve a situation, right? A very bad situation sometimes, right? Yeah. Maybe they lost the product, right? And they haven't received it maybe in a month or in a long period of time. So we don't know, right? Also, extra charges, right? Extra charges to their credit card. Maybe they charged the product twice. So they have to refund, right? They have to refund that and they have to credit it back. So yes, this is the way. A ver, si usted gusta, podemos hacer la misma que teníamos de ejemplo el día de hoy, de práctica. Okay. Lo que teníamos en un orden. Exactly. Y ahí usted mira que usamos would, usamos could, etc. Right? Bien, solo que aquí no la tengo ordenada. Okay. Pero sí, ya sabemos, ¿verdad? Aquí empieza. Yeah. Then here, right? No, then here and then here. Okay. What do you want to be? Do you want to be A? Do you want to be B? Okay. I am A. Okay. Go ahead, please. Okay. Thank you for calling. Thank you for calling shoes. .com. Christy speaking. How may I help you? Hello, this is Raul Castillo. I'd like to return a pair of shoes. Oh, I'm sorry, a pair of shoes I bought for my wife because the heels are broken. I'm sorry about that, Mr. Castillo. In order to fix this, could you please give me the purchase order number? Oh, sure. It is SHW0765423. Okay. Would you mind sending me a picture showing the damage? The email address is customerservice.christy@shoes.com. Shoes.com. Uh-huh. Sure thing. I will send two pictures. Thank you. I apologize. Apologize. It's different. Apology. Sí. Sí, es diferente. I apologize es como ya conjugado, ¿verdad? Es el infinitivo. En aquel es el nombre. My apology. Mi disculpa. Okay, me disculpa, my apology. I apologize, me disculpo, right? Okay. I apologize for the inconvenience. No, I apologize. Y el otro es my apologies, okay? Okay. Okay, apologize. Okay, I apologize for the inconvenience, Mr. Castillo. Would you stick the return label on? I'm scheduling a pickup. What would you like to do, sir? Would you like to ask for a refund or for a exchange? All right, I sticked it. I'd like to ask for a refund. No problem, Mr. Castillo. I will process your request immediately.
Okay, your request. 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 Mm-hmm. Yes. Yeah. Sometimes when you're speaking Spanish and then you're speaking English, then you have this kind of tongue twister, right? Se lengua la traba, right? Yeah. Uh-huh. Es cuestión de práctica, teacher. Yes. Yes, that's the main thing here, to practice. It's the same with the verbs in past. You have just to practice them, to learn them, to memorize them, right? Yay. Yo siento que tengo bastante problema en la pronunciación de los verbos en pasado, lo que usted decía ahora. Oh, sí, sí. Nos vamos a dedicar a eso mañana, que hagamos todas las prácticas ya de que están en el manual, porque en el manual tenemos para hacer unas oraciones y tengo otros ejercicios también para practicar esa pronunciación precisamente. Hoy. Ajá. Okay. Sí, todo depende del final del verbo. Ok, el final del verbo es la clave. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Okay. Ok, está bien. Then, Marcel, no problem, no problem. Go ahead. Okay. So, see you tomorrow and have a very good night. Okay, see you tomorrow. Have a good night. Thank you. Bye. Bye.